Que se vaya hasta una cuarta parte del total de los supernumerarios, es decir, 500 personas, dice el presidente municipal de Guadalajara. Y es que de acuerdo a una publicación que se difundió este jueves, el ayuntamiento tapatío enfrenta juicios laborales con 1.200 trabajadores, lo que podría ocasionar que el municipio pierda hasta 400 millones de pesos en indemnizaciones. No se vale que este tipo de intereses los estemos cargando socialmente a los ciudadanos, económicamente a los ciudadanos y al patrimonio municipal. Entonces, en esto los que andamos en la política sabemos a qué le tiramos y sabemos que cuando entramos por una recomendación o por una circunstancia de carácter político, también por esa circunstancia se debe de dejar el lugar.